Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta transmisión, en esta oportunidad con la segunda película del ciclo de cine Agosto Sonante para Agosto, pues donde estaremos comentando acerca de películas musicales o que tengan que ver con música. El cine fijó los rostros de los cantantes, músicos, bailarines y ritmos modernos en una escala pública sin precedentes cuando en 1929 se estrenó el cine sonoro con el filme El cantante de jazz. Desde ahí se inició uno de los géneros más populares de la cinematografía mundial, con una mirada particular a la realidad y a la profesión, y una variedad de esquemas dramáticos que van desde el carácter operático al melodrama del escenario. Bienvenidos a la segunda película del ciclo de cine Agosto Sonante, insertada en el universo de la industria del espectáculo musical, teatral, radial y cinematográfico. Estaremos atentos a sus preguntas y podrán pedir la palabra por chat. Estaremos atentos a sus comentarios. En la del día de hoy nos acompaña, como siempre, el profesor Eduardo Martínez, quien es de arte, especialista en arte latinoamericano, caribeño y cubano, investigador de artes visuales, curador de arte y profesor de tiempo completo de la Escuela de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy tenemos la fortuna de contar nuevamente con Javier Pinzón, quien es artista visual y magíster en semiología. Sus últimos años se ha dedicado de lleno a la escritura para audiovisuales, así como a proyectos de lectura y apreciación de las artes audiovisuales. Es un músico diletante. Y que no se... Quien les habla, Sergio Martínez, profesional en ciencia de la información, bibliotecólogo y coordinador de educación, proyectos y cultura del sistema de bibliotecas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, como estamos comentando, en la película de hoy estamos, o en la sesión de hoy estamos comentando, estaremos conversando acerca de la película del drama musical estadounidense New York, New York. Una película de 1977 dirigida por Martin Scorsese. Esta película, digamos que tiene la particularidad que fue un fracaso comercial en su época, pero pues su canción principal, cantada por Liza Minnelli, alcanzó enorme fama mundial en la versión, pues digamos que primero en la de Frank Sinatra y ya después en la de ella propia. Liza Minnelli, pues es un personaje muy, muy importante o una personalidad más que un personaje muy importante en la industria del cine. Es uno de los pocos artistas que ha ganado los cuatro principales premios estadounidenses de cine, televisión, música y teatro, el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony respectivamente. Pues hay que tener en cuenta que se ganó dos Tonys. Y también en esta es la tercera película en donde aparece... O contamos, pues podemos ver el dúo de Niro, que ellos han trabajado en más de 10 proyectos cinematográficos y de cortometrajes, siendo pues New York, New York, la tercera película luego del éxito Taxi Driver. Entonces, Javier nos va a comentar algo acerca de la película, un pequeño sinopsis, un pequeño resumen de esta película. Javier, buenas tardes. ¿Tienes el Es micrófono apagado? Ya. básicamente una historia de amor, romance. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Así. Entonces, esta peli es básicamente un Te escuchamos, romance, Javier. una historia de amor entre... ¿Me están escuchando? Bueno, parece que Javier tiene unos inconvenientes en este momento. Pues bueno, arranquemos entonces con el profe Enerdo, de pronto con la descripción de los personajes, o será que ya... Javier, ¿será que ya tienes buena conexión de pronto? No, no, sigamos, profe Nerdo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando?
con los personajes, profe. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mientras se restablece la conexión de auditiva de Javier, bueno, pues voy a ir haciendo un poco la presentación de los personajes, que está, como bien Javier iniciaba, comenzaba a apuntar, es una historia de amor. Y van a ser estos dos personajes el eje central de toda la película. En realidad, Jimmy Doyle y Francine Evans van a ser dos grandes solitarios. Son dos personajes sin familia. La familia son los amigos que pueden ir haciendo a lo largo de la vida, y en realidad Jimmy no es bueno para estos oficios, mientras que Francine sí lo será. Pero no vamos a encontrarnos ningún antecedente familiar de ninguno de los dos en el filme. Así que de entrada tenemos dos personajes que son dos grandes solitarios. Aun cuando parece que la película está centrada en mostrarnos la carrera musical de Francine, en realidad lo que nos va a mostrar es su historia de amor con Jimmy Doyle. Al punto que, bueno, en un instante a veces uno puede pensar que el personaje central de la historia es Francine, y en otros momentos puede pensar que es Jimmy. Voy a comenzar por el personaje menos plano, por el personaje más rico de toda la película, que es Jimmy Doyle. Este es un personaje que vemos al inicio de la película lanzando una camisa militar. La película se inicia con las festividades por la victoria, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la victoria de los países aliados. Y nunca vamos a saber exactamente si Jimmy participó o no en la Segunda Guerra Mundial, si en realidad estuvo en la guerra o está disfrazando su participación en la guerra para no ser minimizado por las personas con las que pudiera relacionarse. En cualquiera de los casos, en realidad es un gran músico. Es un hombre que le apasiona el saxofón y es un virtuoso del instrumento, al punto que puede hacer muy buenas improvisaciones de la música popular estadounidense de la época. Entre el jazz y el soul se va a estar moviendo un poco su discurso musical. Y además es un compositor. Tiene la peculiaridad de también... No sabemos dónde pudo haber estudiado, pero pues tiene la posibilidad de tener un gran oído y poder dirigir el tipo de orquesta de las jazz band que se van a ir poniendo de moda en la década de los 40 y que será muy exitosa en los 50 y los 60. Es decir, un tipo de orquesta. Después Javier nos hablará un poco más de los instrumentos y de cómo está organizada este tipo de conjunto musical. Pero Jimmy se ha pasado todo el tiempo sin saber qué es lo más importante en su vida. Si una mujer a la cual amar, si la música o el dinero. En realidad, los tres van a ser muy importantes y depende del lugar donde él lo ubique. Así lo vamos a ver dando golpes a lo largo de la película, hasta que al final parece haber encontrado su acorde mayor, como él le dice, a estos tres elementos, no exactamente con una mujer a quien querer, sino con un hijo a quien amar. Y va a tener la música en primer plano con su negocio que le da dinero, que es el club, y un hijo que
que se parece mucho en su forma de pensar a él mismo. Y él se va a sentir pues muy halagado con, en su relación muy escueta que vamos a ver al final de la película con su hijo. Pero este es un hombre que, como no tiene una línea estable de su acorde mayor, pues a ratos se siente muy frustrado y como su sustrato del que viene no es un sustrato que esté marcado por la paciencia, la tranquilidad, la comprensión del otro. En realidad, él es un hombre que puede ser muy violento a veces. Es persistente y eso le va a dar unos muy buenos resultados en la vida, pero en realidad también es muy posesivo. Posesivo y celoso con lo que ha obtenido. Incluso lo es desde un punto de vista profesional, cuando se cela por el hecho de que él es el director de una orquesta y nadie puede dirigir ni dar órdenes, ni iniciar los compases de ensayo si no es él. O también es muy controlador y él quiere sobre todo ese sentido de la posesión y del control, mezclado con un poco de egocentrismo, lo lleva a intentar controlar la vida de la mujer que ama, que es Francine. Pero en el fondo, pues es un hombre simpático, que es lo que engancha, muy serio, pero simpático, que es lo que atrapa a Francine dentro de esta relación. El personaje está muy bien actuado por Robert De Niro, con un nivel de sutileza que solo lo da el método de actuación que había anunciado a inicios del siglo XX Stanislavski, y que la escuela del Actor Studio llevaría a su máxima expresión, sobre todo no tanto para el teatro, sino para el cine, porque el cine requiere de esfuerzos mínimos, pero porque todo se ve en la pantalla, y además requiere de una interiorización del personaje para mostrar la emotividad que mueve las acciones y no mostrar solamente las acciones construidas desde una caracterización física. Y en realidad la caracterización humana que hace Robert De Niro del personaje de Jimmy Doyle es lo que le da esa fuerza al personaje, esa credibilidad absoluta al personaje y una riqueza de matices que hace que un director como Martin Scorsese le deje unos planos grandes, unos primeros planos muy grandes, muy largos, mejor dicho, unos primeros planos muy largos que permiten ver cómo se está moviendo el sentimiento y el pensamiento del personaje. Esto no va a ocurrir tanto con el personaje de Francine, porque la construcción actoral de Francine es una construcción exterior. Hay que pensar que Liza Minnelli es una gran actriz de teatro. Ahí están sus mayores éxitos y una maravillosa cantante. Pero en realidad su construcción efectivamente es desde el universo teatral. Y desde el universo teatral, las acciones deben ser mucho más grandes, más grandilocuentes, para que sean vistas hasta la última silla del teatro. Y eso lo vamos a observar en la actuación de Francine. Y es muy interesante ver estos dos códigos teatrales, que los dos son, estos dos códigos actorales, que los dos son muy válidos, uno no demerita al otro, y verlos aquí mezclados y verlos aquí funcionando muy bien, pues es una de las grandes ganancias que nos va a dejar el filme. Hay que ser muy buen director de actores para poder mantener el equilibrio entre estas dos tipologías, diría yo, de actuación.
Pero el personaje de Francine es un personaje que tiene voz, y tiene voz en muchos sentidos. Es también un personaje solitario, pero este personaje solitario es muy bien visto por el resto de los personajes del film. Todo el mundo hace comentarios acerca de lo hermosa que es Francine por fuera y lo hermosa que es Francine por dentro. Y vamos a ver en la película cómo ella es una persona que es una persona empática. Ella trata todo el tiempo de entender la posición de los demás, trata de justificar las acciones de las personas que la rodean, sobre todo las acciones violentas y posesivas de Jimmy. Ella trata de justificarlo entendiendo un poco la posición de este hombre del que ella se ha quedado prendada. Y también es una persona que apoya y ayuda a las personas que le rodean. Por esta razón, siempre va a tener unos amigos que la aúpan, aún en los momentos más difíciles. Son amigos que no la juzgan, son personajes, y ahí están Tony Halliwell, sobre todo Paul Wilson, que va a estar con ella desde el principio hasta el final, que la ayudará a lo largo de toda su carrera y que la acompañará. Y va a estar también ahí su representante, que siempre van a presenciar estas escenas y no van a emitir ni siquiera un juicio de valor ni con un gesto. Van a sentirse compungidos con la situación que está ocurriendo, pero incómodo. ¿Sí? No, que incómodos con las situaciones que presentan Jimmy y Francine. Pero nunca emitirán un juicio de valor sobre eso. La van a dejar a ella que decante su pensamiento y sobre todo los sentimientos, y aprenda cuál es su lugar en el mundo, y lo único que harán será apoyarla todo el tiempo, porque ellos consideran efectivamente que es una persona muy valiosa. Como les decía, hay un personaje que tiene más profundidad que el otro, pero se complementan muy bien. Y este es el núcleo central que formará una pareja de la que hablaremos un poco después, que Javier nos cuente cuál es la trama central de la historia. Sí, hola. Buenas tardes. Ahora sí me escuchan bien. Ahora sí. Vale. Bien. Sí, señor. Sí, pues esta historia es una historia de amor entre Francine y Jimmy. La historia es, digamos que en cierta manera, predecible, digamos, dentro de los cánones de una narrativa un poco ortodoxa, aunque tiene ciertas desviaciones. Pero entonces comienza el día de la victoria, el día que se proclama victorioso Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con la celebración en Nueva York, en una fiesta en la que se conocen Jimmy y Francis. Y Jimmy le insiste, y bueno, ahí como que empieza la primera cuota de la relación. Después, por una casualidad, descubren que pues ambos tienen ese interés en la música, y pues deciden colaborar en un dueto hombre-mujer, como dice la persona que los audiciona. Y pues tras unos tropiezos logran finalmente pertenecer a una misma banda. Y pues para esta altura ya tienen una relación amorosa, ya franca de parte de los dos, porque pues Jimmy desde el comienzo fue muy insistente con ella y pues muy franco en el sentido que eso era lo que quería. Y Francis más bien al comienzo no quería comprometerse con eso mucho, aunque pues sí estaba atraída por Jimmy. Después Jimmy se vuelve el líder de la banda y la banda crece algo,
hasta que Francis queda embarazada del hijo de Jimmy. Ellos pelean, Francis se devuelve a Nueva York para no estar viajando durante su embarazo. Jimmy sigue con la banda, Jimmy abandona la banda. Durante este tiempo Jimmy está trabajando una melodía de una canción que, pues, que está ahí fabulando y que la toca en piano, la toca en saxo, diferentes variaciones, diferentes tonalidades, pero es la misma melodía. Francine, después de todo, tiene un contrato para grabar un disco, o para, más bien para grabar pues música, pero en formato pues de grabación y no en vivo, como la banda de ellos estaba haciendo. Y el día que Francine tiene el hijo, pues ellos tienen una pelea, se separan, y después hay, pues después vemos que Francine ha triunfado con este cuento de las grabaciones, que se volvió una actriz de cine, además, reconocidísima cantante, pues una celebridad. Su hijo ya es un hijo, pues, preadolescente o adolescente, no sé. Y aparece Jimmy en una escena, pues tratando como de pretenderla, y escucha una presentación de ella en vivo en la que ella canta la melodía que Jimmy estaba componiendo con una letra que ella compuso, que es New York, New York, la famosa canción. Y al final Jimmy le propone que sigan juntos y ella acepta, es una llamada telefónica, pero ella no aparece. Entonces ella se va y cada uno se va por su lado, pues haciendo entender que ya definitivamente pues tomaron rutas diferentes en su camino. No sé, traté de hacerlo lo más corto posible. No sé si el profe Nerdo o Sergio quieran anotar algo más dentro de la historia. Esa es, creo. No, esa es. Esa es. Está muy bien. Lo más importante, sí. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Yo no, y no me importa. De acuerdo, de acuerdo. No, eso está así, está súper bien. Súper bien, claro, súper bien. Pues, entonces, bueno, la historia tiene un montón de detalles, ¿no? Pero pues, sí, bueno, yo voy siempre a los detalles. Sí, claro. Entonces, pero los núcleos centrales de la historia se entiende muy bien a partir del ¿cómo se llama? De la relación que tú has hecho. Sí, por mí no te puedes guiar, porque como bien dice una amiga nuestra que se llama Adriana, la profe Adri, yo puedo narrar una película de una hora y media en una hora y 15 minutos. Porque voy de descripción en detalles, pero sí, como bien tú decías, efectivamente, es una relación, es una relación malsana y enfermiza la que van a establecer ellos dos. Tóxica. Y es una relación clásica, es una relación tóxica, pero que existe todavía ese tipo de relación. Existía en los 70, existía en los 50, existía en los 70 cuando se hizo la película, y ha existido hasta el día de hoy. Por lo tanto, la película no ha envejecido. Es una de esas películas que se resisten al paso del tiempo, porque el director encontró un tema universal para trabajar. Y esto, quizás, de eso lo hablábamos un poco ayer, sea una de las cosas por las que en su momento, piensen en los años 70, la película no haya tenido el éxito comercial que se esperaba, siendo una película en la que estaba Liza Minnelli, que venía de filmar Cabaret, y de un Robert De Niro que venía de, se me acaba de olvidar el nombre de la película. Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driver. Entonces, un poco la manera, el hecho de que tengamos una película en la que la relación de pareja, la relación amorosa, no sea una relación constructiva y feliz, sino una relación que poco a poco
uno ve cómo se va despedazando, porque comenzó siendo una relación tóxica y lo que en vez de evolucionar, lo que va a hacer es involucionar, involucionar como relación, mientras los dos personajes, Jimmy y Francine, van a evolucionar en otro sentido, sobre todo Francine, va a convertirse en un personaje que es mucho más independiente, que va a tomar decisiones, que va a poder a sentir que puede decidir sobre su vida, porque es completamente independiente y no necesita del dominio masculino. Entonces, en ese sentido, pues, la separación, la ausencia de pareja es lo que se convierte en algo positivo. Pero ustedes se imaginan ese impacto en los 70s de encontrarse con una muy buena descripción de cómo se va, cómo nace una relación tóxica de pareja, evoluciona y termina en una espiral de violencia que es la espiral de la escena en la que están en el taxi golpeándose los unos a los otros. Eso en realidad aún no terminó y en realidad la vuelve una película contemporánea en el momento en el que se filmó y desde que se filmó y se estrenó hasta el día de hoy, pero no tiene mucho éxito en el público. Y fue el tiempo el que le fue dando el valor cuando comenzó a avanzar el pensamiento, sobre todo el pensamiento feminista de finales del siglo XX, inicios del XXI. Pero es efectivamente muy malsana. Y yo anotaba por aquí, separados están mejor. Efectivamente. Sí, es una historia de una separación más que una, ¿sí?, de un encuentro. O sea, finalmente, yo creo que por las claves de lectura que uno tiene del cine y del cine en el que se presenta, que es la historia de una pareja, uno espera que el arco de los personajes vaya evolucionando hasta que finalmente haya esa convergencia en la que los dos supieron aprender cómo estar con el otro. Y sin embargo, esto no muestra ningún atisbo de esa transición, de esa evolución de los personajes. Bueno, Francine sí, como ya lo dijo el profe Nerdo, pero Jimmy, que es el que realmente, pues, digamos, es el protagonista, porque son sus acciones las que fuerzan la trama, las que van llevando hacia adelante la narración. Es un personaje que se mantiene pues rígido en su estructura de valores y en sus acciones. No da atisbos de cambio, porque pues él según su estado de ánimo es una persona amable o no. Entonces simplemente tiene cambios, es cambiante, pero no una evolución. Y al final nos damos cuenta de que eso es cierto en cuanto a que Francine no le da una oportunidad, no le hace una segunda oportunidad. O bueno, una tercera, cuarta, mejor dicho, no le da la oportunidad. Sí. La oportunidad dorada que le está pidiendo no se la concede, ¿no? Sí. Entonces sí, por eso es muy muy contemporánea la película, porque está hablando pues de dramas no idealizados, de, o por lo menos no de este encuentro feliz, ¿no? Sino es más bien un encuentro triste, y está hablando de, también está hablando de que Jimmy, a pesar de ser el motor narrativo de la película, a pesar de ser su subjetividad la que, digamos, la que narra la película, porque la película tiene este punto de vista que es el de Jimmy, y muy pocas veces abre puntos de vista diferentes. Tanto así que, por ejemplo, hay una escena que yo no sé si es imaginación de Jimmy o no, que él está subiendo unas escaleras y por la luz del metro, él mira hacia abajo de las escaleras y hay una pareja bailando y está iluminada por la luz del metro, y esa es una escena muy onírica, porque no, pues, es decir, propia de un musical, no de esta película, propia de otro tipo de musicales, pero en esta película resulta una ensoñación, no resulta, digamos, muy, muy real, muy dentro del plano lo real, ¿no? Sino más bien dentro de lo poético,
o pues dentro de lo onírico, ¿no? Entonces hasta ese punto es casi que un monólogo en la película, en la que Jimmy es la voz cantante, a pesar de que sea el saxofonista, y pues Francis no. Y sin embargo, la historia al final nos dice que Jimmy es intrascendente e innecesario, porque Jimmy no afecta a Francine ni estando ni ausentándose, ¿sí? O sea, ni siquiera una ausencia. Al final Francine no es que no quiera darle la oportunidad porque lo deteste o porque tenga que correr a salvarse, es simplemente un no gracias, ¿sí? un ok, lo voy a pensar y después digo que no, ¿sí? O sea, no es, no, porque ella sabe, ella logra triunfar sin él. Y al final, y no gracias a que no está con él. Él, si hubiera seguido con él, hubiese triunfado de todas formas, porque esa era la inercia de su carácter, ese era, digamos, por algo así, su destino, porque por su talento y por las personas que él que conocía y que la querían apoyar, ¿sí? Esto queda manifestado en una escena en la que un ejecutivo quiere ser el representante, no el representante, sino quiere ser el productor ya ejecutivo del disco de Francine, y dice: mire, Francine va a triunfar con o sin mí. Eso lo dice el productor, se lo dice a Jimmy: Francine va a triunfar con o sin mí, y yo prefiero que sea conmigo. Y yo creo que eso, pues claramente eso se lo está diciendo a Jimmy, pero se lo está diciendo para que Jimmy cayera en cuenta que esa era la situación de él, ¿sí? Que esa es la situación de todos los que rodeaban a Francine. Francine iba a triunfar con o sin ellos. Entonces, pues mejor estar con ella que en contra de ella. Y precisamente eso, ese tipo de, ese es el día que detona la pelea en la que ellos se golpean y que lleva al parto del hijo de ellos. Más es que de pronto, sí. Perdón, profe Nerdo, más que un no gracias en esas últimas escenas, yo diría como un ya no más, o sea, hartas veces y volvía y otra vez y pues el hombre se mataba a leguas que no iba a cambiar porque con sus órdenes y con sus solicitudes sí o sí, sin preguntar si quería, sino simplemente camine allí, camine allá, haga esto, haga lo otro, ella el último dijo ya no más, o sea, me mamé. Sí, la escena de vinimos a casarnos es muy interesante. Sí, que muestra muy bien ese autoritarismo de Jimmy en la propia pareja. Pero en realidad, ella se da cuenta de que si uno mira bien la historia, ellos se encuentran y él no se siente atraído por ella. Él lo que quería era, como bien se lo dice a su amigo, tener sexo esa noche, que era la noche de la victoria. Y fue preguntándole lo mismo a todas las mujeres que se encontró. Y la única, y claro, con Francine va a tener ahí pues un encuentro que él va a considerar desagradable. Y eso, esa respuesta distinta a otras situaciones con otras mujeres, pues le va a resultar interesante. Pero en realidad la relación entre ellos dos inicia Francine pagándole una habitación para que pase la noche en Nueva York, porque él no tenía dónde quedarse. Después, una invitación de Francine a él para que siga la gira que ella está haciendo, porque necesitaban un músico y él podía ser ese músico. En realidad, él ha necesitado todo el tiempo de Francine. Ella le ha dado todo y en realidad lo único que efectivamente él le regalará, va a ser un hijo, y finalmente en la discusión le dice que él no lo quería y que eso había sido decisión de ella y que por esa razón la va a dejar. Y le va a dar la libertad absoluta. Esas son cosas que ella va a poner en la balanza para tomar una decisión, porque ella estuvo a punto de cruzar la puerta. Se quedó delante de la puerta, no, ni siquiera llegó al umbral y se dio cuenta de que si ella salía del teatro. Y esa escena, cuando ella mira la puerta que dice arriba, salida, ella se dio cuenta de que eso no era exactamente una salida.
y que era mejor quedarse en el punto donde estaba, por eso retrocede, sube al elevador y asciende. ¿Qué es lo que ha ocurrido con su vida mientras ha estado, Jimmy ha estado ausente? Y efectivamente, ahí hay toda una memoria y una toma de decisión, es más, una toma de conciencia de que de lo que nosotros todos estábamos esperando a lo largo de la película. Porque efectivamente, ella es el motor del triunfo. Ella es el motor del triunfo y el que no se dio cuenta, pues se quedaba fuera. Y esa escena con el productor de la disquera, pues es una escena muy buena, como bien decía Javier, él lo dice efectivamente para que Jimmy tome conciencia, pero él no puede. Él no puede tomar conciencia porque su ego no lo va a dejar. Y después, esta es una de las subtramas interesantes de la película. Porque aquí hay un homenaje maravilloso a Judy Garland, que es la madre de Liza Minnelli. Lisa Minnelli. Y es que Nace una estrella tiene el mismo tema. En otro sentido, es el tema de el hombre que es un músico que se casa con una cantante, ella tiene éxito y él no. Y él ve como el éxito de su mujer, lo ve como una, como lo siente como si el éxito de la mujer rebajara su condición de esposo, su condición de hombre y su condición de músico. Terminan distintas las historias, los personajes están caracterizados de manera diferente, pero ahí hay un homenaje muy bonito a esa gran película de la que Judy Garland hizo la segunda versión, que es A Star Is Born, para mí fue la mejor Precisamente quería de las cuatro versiones que se han hecho. que el profesor nos comentara acerca de la figura de Liza Minnelli, que se no se puede hablar únicamente del cine, sino en las artes, en las diferentes manifestaciones en las que ella ha participado, en la que pues es y seguirá siendo un referente. Liza es una actriz de teatro. Es una maravillosa actriz de teatro. Aquí la vemos entrar y salir del exterior del personaje. La vemos entrar y salir efectivamente por esa razón. Y tiene una muy fuerte presencia. Y cuando, fíjense que uno siente, uno recuerda a Liza Minnelli, piénsenlo, no en las escenas dramáticas, sino en el momento en el que está cantando, porque tiene una muy fuerte presencia como cantante, para grandes escenarios, no para escenarios cercanos, no para un cabaret, sino como para un gran teatro. Tiene mucha fuerza interpretativa y eso la llevó a tener muy buenos éxitos en Broadway y eso la convirtió en uno de los mitos del teatro musical de Estados Unidos que va a tener en ella uno de los pilares que lo impulsaron a convertirse en uno de los entretenimientos más destacados de la ciudad de Nueva York. Y Sí, en la película podemos ver. Sí, Javier. no, pues que la escogencia de Liza Minnelli no es para nada gratuita, o sea, bien siendo la hija Judy Garland y teniendo ese sabor, digamos, a ese cine de los 40, ¿no? A precisamente al Mago de Oz y estas producciones, porque es que el cine sonoro y el musical pues van de la mano. Que no, pues, es decir, cuando hubo la tecnología de implementarle
sonido a las películas, pues de una vez corrieron para sacarle todo el provecho posible, y eso era dentro de la música diegética y dentro de esto. Y Scorsese hizo la película en la clave de los 40, porque quería desarrollarla en los 40, pero quería, no solamente quería hablar y escribir a los 40, sino quería hacer una película que utilizara un lenguaje visual y un lenguaje artístico en general, de la época. Entonces esto, por ejemplo, hay muchas sutilezas que lo ejemplifican, pero digamos, para mí una de las más fuertes es justo después de la escena de apertura de la celebración en las calles de la victoria de la Segunda Guerra. Hay un corte a negro y después un fade in, ¿sí? En la entrada, que se hace con la imagen de un trombonista. Ese fade in no se hizo en postproducción ni en edición. Ese fade in se hizo con las luces del estudio. Es decir, graduando la intensidad de las luces hasta que la figura en cámara estuviera iluminada completamente. Y pues claramente, por ejemplo, esto lo podemos ver todo el tiempo en el cine de Orson Welles, en Ciudadano Kane, ¿no? El claroscuro y cómo entran y salen las luces. Y pues estábamos haciendo una referencia a una década muy particular y a una gramática cinematográfica, pues, que se estaba construyendo, digamos que, para generar esta identidad tan fuerte que iba a tener el cine estadounidense. Y yo creo que por eso el contraste tan grande que tiene la figura del actor estudio que pues lleva en Robert De Niro, ¿sí? Que es un actor para la cámara, mientras que pues Liza Minnelli, que es una actriz, pues, para un plató. Sí, yo esa y además funcionó muy bien y le da todo el sentido a la manera en la que fue construida una película que tiene infinidad de sutilezas. Y una cosa que me resultó muy agradable encontrar también fue una referencia a Los Caballeros las prefieren rubias de Marilyn Monroe y Jane Russell. Y es la escena de la obra Final Feliz, en la que Liza Minnelli sale con el vestido rojo de lentejuelas, con igual que la escena inicial de la película Los Caballeros las prefieren rubias. Está sobre un espacio cuadrado, sobre un, ¿cómo se llama? Sobre un escenario cuadrado pequeño, y los hombres suben a donde ella está y ella se mueve igual que en la escena de Diamonds Are a Girl's Best Friend que hace Marilyn Monroe en la película. Y encontré el homenaje entonces a estas dos grandes actrices y a esta película que está considerada también una de las grandes películas de la comedia musical. Y sin duda Martin Scorsese, que es un gran conocedor del cine estadounidense, pues fue dejando así de manera muy sutil ejemplos desdibujados de diferentes homenajes a películas que uno tiene que encontrar en la historia, homenajes a directores, homenajes a actrices y a filmes determinados. Pero muy agradable encontrar un director inteligente que te permita descubrir estas cosas cuando uno se adentra en la en los filmes. Acerca de Martin Scorsese, pues Javier nos ha comentado que es gran admirador de este director. Pues que esta película no es de sus favoritas, pero pues como tal le gusta mucho este director. ¿Qué podrías comentarnos acerca de Martin Scorsese que quisieras que conociéramos? Sí, bueno, la razón de mi gusto es algo un poco como personal, como que difícil de discutir,
finalmente es como una historia de vida. Yo estudié arte, la Javeriana. También, pues digamos que esta generación de los barbudos, ¿no? Es, yo creo que influyente para todas las personas que les gusta el cine desde hace generaciones y pues de mi generación y de posteriores generaciones, ¿no? Los barbudos son pues estos, Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma, George Lucas y bueno, seguro me quedarán algunos por fuera. Sí, estos, pero pues ellos son pues claramente muy, muy, muy importantes, ¿no? Para, sobre todo para alguien que en Colombia pues consume mucho más cine de Estados Unidos que de otra parte del mundo. Y Scorsese es un tipo brillante por su por muchas, muchas características que tiene, pero sobre todo es un gran observador del estilo cinematográfico. Y es un tipo súper cínico en cuanto a que dice que hace películas de un género y realmente no lo son tanto, ¿sí? Como en el Rey de la Comedia, que creo que nadie se ríe viendo esa película. Y creo que por eso también le fue un poquito mal en taquilla. A ver, no quiero decir que New York no sea un musical. Ayer hablábamos con Sergio de que él no la sentía tanto como un musical. Yo digo que es un musical por intente y precisamente es por el carácter director que tiene Scorsese. Entonces, la película es un musical desde su inicio, incluso desde antes de verla, porque su propio título es una iteración sonora, es una iteración musical. O sea, no se llama New York, se llama New York, New York. Y eso ya genera, pues, un ritmo, una musicalidad particular. Claramente las personas Javier. Nerdo tiene una. Sí, Javier ha tenido problemas hoy con el micrófono, con el Sí, con el sonido, mejor internet. dicho. El que ha tenido problemas con el micrófono soy yo, que se me olvida abrirlo. Vamos a ver si. Sí, ya se puede conectar un segundo. Pero mientras tanto, la canción central de la película tiene dos canciones centrales. Tiene la canción que se pensó para el triunfo en el público, que esto era normal en la época. Incluso hay películas que se hicieron teniendo en cuenta el título de la canción. Se hicieron las películas después de la canción. Y hay películas que contienen una canción que luego va a ser lanzada por la industria disquera. Eso pasa aquí. Tenemos una canción que tiene una función dramática, que es New York, New York. Y tenemos una canción que es Gira y Gira, que fue la canción que se pensó para impactar en el público y en el mercado. Funcionó al revés. Esta canción, New York, New York, fue la que terminó siendo un himno de la cultura estadounidense, cuando Frank Sinatra y otros más decidieron cantarla, pero cuando uno mira la manera en la que están organizadas y trabajadas las escenas en las que se cantan la canción Gira y Gira, uno se da cuenta que no hay ningún elemento visual que enriquezca la interpretación, que entretenga la interpretación que se hace de la canción y uno se da cuenta que el director concentró la atención en la cantante y en el texto que se está diciendo.
y no hay nada que entretenga porque el fondo es completamente oscuro, de manera que la atención se centra en una canción que también tiene una función dramática, pero no es dramatúrgicamente la más importante. Mientras que New York, New York es la que le da amarre a la historia y llegó Javier y lo voy a conectar, le da amarre a la historia de un hombre que ama profundamente la ciudad de Nueva York. Sí, lo que yo decía es que pues inicia con este nombre, ¿no? Con New York, New York, que ya de por sí es una iteración musical que los más prosaicos pensarán que es, pues, es decir, New York del estado de New York, como Los Ángeles, California, o como Miami, Florida, y sin embargo, pues funcionan ambas, de ambas direcciones, ¿no? Sí, la película tiene unas cuotas de musical y carece de otras. Ayer hablamos con Sergio y con el profe Nerdo que pues yo les decía que lo que yo considero realmente como un musical no es tanto el acompañamiento sonoro de si hay canciones o no. De hecho, uno puede ver un musical, digamos, quitando el sonido, y aún así uno se va a dar cuenta de ciertas cosas que son muy características del género. Y es, por ejemplo, el baile que hace la cámara frente a los actores, porque hay muchos actores en escena, por ejemplo. Entonces, digamos, esta sincronización que es musical, que es rítmica, lleva a que existan muy pocos cortes, o sea, básicamente planos largos y con mucho movimiento, y cuando aparece el corte es porque resulta completamente necesario, lo que le da, digamos, un significado nuevo al corte, mucho más importante que digamos, que si uno lo utiliza regularmente, o sea, o no más importante, pero digamos lo más fuerte, ¿sí? Como que el corte sabe más, como que se siente más, porque hace, además, parte de algo rítmico, que después iba a tomar géneros posteriores, por ejemplo, como el videoclip musical, que es, por ejemplo, hay películas que son videoclips, como hablábamos con Sergio, como Baby Driver, por ejemplo, yo la considero un videoclip musical. Casi todo lo que dije de Zack Snyder, que creo que aquí el que se conectó para hablar de cine, creo que no le gusta mucho Zack Snyder, pero pues bueno, todas estas películas tipo Watchmen, 300, hasta la Liga de la Justicia, ese tipo de cosas, pues digamos tienen esa vaina, ese lenguaje audiovisual del videoclip, que es una evolución del lenguaje del musical, del lenguaje fílmico del musical. Si uno ve Indiana Jones, por ejemplo, para mí Indiana Jones es un musical. Sí, toda la sincronización que se hace con la cámara, que yo ya, pues, o yo no, pues no, no solo yo, pero he visto llamar caligrafía, sí, porque es, digamos, es la huella de quien dirige, es el trazo que se hace, dando sentido a la imagen, un sentido narrativo y un sentido pictórico a la imagen, es de determinada manera, es muy dinámico, es muy fluido, es muy musical. Indiana Jones es un musical, y casi todo lo que se involucra Spielberg realmente es un musical, aunque Spielberg nunca haya dirigido algo como tal. Por ejemplo, un musical, digamos, con todas las letras, ¿no? Con canciones y con toda la cosa. Pero, por ejemplo, películas como Hook, en la que también estuvo involucrado Spielberg, ¿no? Esta película que es con Robin Williams, que es de Peter Pan ya siendo adulto, y pues eso uno lo ve con callado, sin la música. Y pues es un musical, uno lo siente que casi que estaría viendo algo de Broadway ahí, y no solo, pues hay muchas claves, ¿no? El vestuario, el tipo de interacción que tienen los personajes y el escenario, que hablan y se encaraman en un lado, que son muy histriónicos, que están una clave por arriba de la moderación actoral. Hay muchas cosas que involucra ser un musical, y que New York, New York apaga y prende, es intermitente, las usa y las descarta según la escena y según su conveniencia. Lo que sí podemos saber es que esto no es accidental, ¿sí? Que Scorsese sabe esto a la perfección. Lo que pasa es que Scorsese es un tipo que dirige para el montaje, que dirige para el corte, ¿sí? Él es muy de la escuela de Einstein, que... digamos que proclama que,
que el cine es una cuestión de montaje, ¿sí? Y que tú pones una, como el experimento de Kuleshov, que yo creo que aquí se ha mencionado más de una vez, ¿no? Que si tú pones una imagen y después otra imagen, una imagen A y una imagen B, pues va, esa ya no es la ya no es el significado de la imagen A y luego el de la B, sino que uno genera un significado AB, conjunto, ¿sí? Entonces el corte, el cine, así como por ejemplo el cómic, es un arte que involucra relacionar imágenes, y en ese sentido, pues el corte es muy importante, y Scorsese es un tipo que, no voy a decir que le cuesta, sino que no quiere soltar ese tipo de lenguaje, del lenguaje del corte, del plano, contraplano, de ir al primer plano cortando y no necesariamente arrastrando la cámara o haciendo un zoom, ¿sí? De mostrar tomas de los paisajes, de que digamos hay cortes que pueden ser espaciales, otros temporales, y pues Scorsese, el manejo que tiene esta gramática visual del cine es muy amplio y no lo quiere limitar a las convenciones de un musical. Entonces por eso es que de pronto para el amante de los musicales esta película resulta algo heterodoxa por momentos, ¿no? Sin embargo, es un musical. Vuelvo yo a tener el micrófono apagado. Sí, efectivamente. Y él introduce esa, a veces hay escenas que uno dice, si las ves de manera independiente, uno dice, ¿y esto qué hace aquí? Pero como la estás mirando en el continuum de la historia, entra con un corte y cierra con un corte. Y ella misma le va a dar un sentido a las transiciones propias de la narración que está contando. Y estaba pensando, mientras Javier hablaba, de esa escena casi insulsa en la que está Francine en Nueva York con una amiga poniendo un espejo. Y están hablando de que si hacen falta 6 clavos, 3 clavos, 4 clavos, 5 clavos, y de pronto llega esta una agarrando por un lado el espejo y la otra por el otro. Y la amiga le dice a Francine, sosténlo, que no sé qué. Y llega entonces Jimmy, ella suelta su espejo, el espejo se ladea, y en el espejo vamos a ver la imagen de Francine abrazando a Jimmy, y se acaba la escena. Y es una escena que es una cuña colocada ahí para ver efectivamente cómo esa relación, pues se fue, perdió el centro y ya está de otro lado, ya está desbalanceada, ya no tiene la armonía que debía tener, que tenía antes. De que ella se quedara sola en Nueva York y él continuara con la orquesta y terminara abandonando la orquesta porque no tenía forma de sacarla a flote. Y las escenas que vienen detrás van a mostrar efectivamente lo que el espejo ladeado y la relación de ellos fuera del centro. Pues nos mostró esta escena que uno dice, bueno, ¿y qué aportaría una escena como esta a la película? Pero ahí está. Efectivamente, tiene un fragmento de significado que se le dio en el propio, que se le dio en el propio montaje. Esa tentativa de hacer un, y esto que me resulta interesante de la película, hacer una película que tenga un significado, que tenga una perspectiva intelectual y crítica en un musical. No solo divertimento, sino también racionalidad. Yo creo que esa es una de las cosas que uno agradece de todo el film, toda la filmografía de Martin Scorsese. Que lo hace, te hace pensar y te hace darte cuenta de determinados
aspectos de la contemporaneidad, pero desde una manera muy, muy sensible, sin acudir a los exabruptos que uno puede encontrar en otros directores, ni la grandilocuencia tampoco. No, la película, y a Scorsese por lo general le gusta es la sutileza y la sordidez. O sea, él está en una escala, él siempre maneja una escala de grises más bien oscuros, y nunca un blanco puro, ni nunca un negro puro, nunca se va al arquetipo, sí, así tal cual, extraído pues de lo clásico. Y pienso que eso va mucho con el espíritu gringo. O sea, bueno, hay muchos espíritus gringos, no hay un único espíritu gringo estadounidense, de su arte, de su cultura, pero es muy dentro, digamos, de los mitos fundacionales estadounidenses, lo que hablamos ayer, que era una, digamos, la estética plebeya, ¿sí? Porque las grandes épicas y las grandes epopeyas de Estados Unidos, como su mito fundacional de país, son los westerns, ¿sí? El viaje al oeste, el viaje a la colonia de las tierras vírgenes, desde la costa este, desde las 13 colonias, hasta el salvaje oeste, donde pues son forajidos y no hay ley y todo el cuento, y allá se va a formar el país, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con estas épicas, a diferencia de las gestas europeas, que no tienen realeza, no tienen nobleza, no hay reyes, no hay nobles, son todos plebeyos, ¿sí? Aquí la autoridad la autoridad y el poder, o el destino, o una persona es correcta en cuanto tenga, digamos, fuerza de hacer las cosas, ¿sí? El sheriff, ¿no? El sheriff que viene a poner la ley, a cazar los bandidos, a proteger al pueblo, a recuperar las vacas, a evitar que se roben el tren, tal cual. Después iba pues a aparecer ya en los 60s, digamos, hablando del cine, pues el lado opuesto, ¿no? Pero justamente el lado opuesto viene de Europa, donde ya el bandido es en el Spaghetti Western, donde el bandido es el protagonista del Western. Pero volviendo a Scorsese y a cómo, digamos, esta forma estadounidense de ver la vida, esa estética plebeya es importante, y ahí surge, digamos, una especie de romantización que es muy del siglo XX, de cosas como la ciudad, ¿sí? Que ya no es el campo bucólico, no, ahora es el gris del concreto, los vapores de fétidos, de la basura, de la industria. Ahora son los zapatos acabados, corroídos, como dice la letra de la canción New York, New York, que son los que toman un valor muy fuerte, que claramente es del siglo XX. Si lo miramos con ojos contemporáneos, pues esa noción de progreso que se tenía en la posguerra, pues está muy, muy cuestionada, ¿no? Y más bien queremos en lo contrario, algo ecológico, regresar al campo, lo verde, lo orgánico, nos molesta el smog, ya nadie fuma en interiores, pero pues estamos hablando de una película hecha en los 70s que se refería a los 40s, donde todavía ese espíritu modernista pues estaba a toda máquina, y eso hace mucho, pues, parte de la película, ¿no? Es parte de su espíritu. Sí, efectivamente, y hacen énfasis en una New York nocturna, y es, incluso lo van a decir en la película, la ciudad que nunca duerme, y nos va a marcar el tránsito de una sociedad de trabajo a una sociedad nocturna del placer, del divertimento, y fíjense que las escenas son la ciudad de noche, y cuando se mira la ciudad desde las ventanas, pues tenemos también la ciudad de noche. Desde el inicio de la película aparece el perfil nocturno de la ciudad de Nueva York, y ese se va a mantener hasta la escena final, en la que Jimmy sale caminando bajo la lluvia
en la del teatro cuando Francine no aparece en la puerta. Y desde el inicio hasta el final nos están hablando efectivamente de un universo nocturno asociado a, al cabaret, asociado al humo del cigarrillo, todo este universo de la música popular, de la música popular estadounidense. En la película se va a ver un rechazo a la música francesa, por ejemplo, muy tácitamente se va a rechazar a Maurice Chevalier, y nos vamos a encontrar con toda esta música que viene de la cultura afrodescendiente estadounidense y que va a permear todo el discurso visual de ese mundo, que era un mundo, como decía Javier, es un mundo sin aristocracia, es un mundo que va a nacer de lo más llano y más lato de la sociedad estadounidense, pero que es lo que le va a dar vida a esta nueva ciudad que se irá convirtiendo poco a poco en el centro cultural del mundo. Y la película contribuye mucho a esta idea. Al inicio vemos a Jimmy con una camisa que uno dice, bueno, es una camisa de playa, es una camisa de Miami, es una camisa de la zona costera, de cualquiera de las costas de Estados Unidos, pero dice New York City. Uh-huh. Y vamos a ver mucho. ¿Qué es lo que... placement y mucho city placement en la manera en la que se menciona la película, la ciudad, en la cantidad de veces que se dicen cosas positivas de la ciudad, y bueno, la canción de New York, New York, que es, ¿qué es lo que se comentaba, lo que, de la calidad de la ciudad, lo que comentábamos precisamente, que pues me pareció bastante curioso que comentaban que obviamente la película es del 77, pero está ambientada en el 40 y, ¿qué, 44, 48, cuando fue que se... 45 empieza, pero 5, pues dura... Se termina en los 50 algo, porque el niño tiene 6 años y 9 meses. Si empezamos a... podremos llegar más o menos hasta el 64. 3, 64, más o menos por ahí, sería la actualidad de la película. Pero entonces, precisamente, digamos, ya entrando en tema de la, en cuanto a la canción y lo que estaba comentando la profesora Adri, pues como arranca la canción, y esta canción, digamos, que condensa lo que es como el sueño americano y Nueva York, que viene a ser el nuevo París después de la guerra, ¿no? Sí, pues es que es un paradigma de lo cosmopolita, de la reunión de diferentes culturas. Por ejemplo, en la escena en la que están en el bar y justo antes de pelear en el taxi, vemos, por ejemplo, que este club está lleno de personas negras, ¿sí? Incluso vemos a una cantante negra haciendo un número, un set, como dicen en la película. Y todo esto es, incluso para el día de hoy, un poco extraño, ¿sí? O sea, que digamos que estos públicos converjan en espacios y que esté tan notarizado. Y estamos hablando de una película que se supone que está retratando la sociedad de los 40, ¿sí? O sea, que ni siquiera los negros tenían posibilidad del voto, ¿no? Todavía en esa época. Y pues en los 70, pues digamos, estaba muy reciente todo esto, pues digamos, figuras como Martin Luther King, como Malcolm X, pues habían, pues recién, la década pasada, pues habían hecho lo suyo. Entonces, es la convergencia cultural de muchas cosas, y el sabor, digamos, de, pues hay un rechazo, digamos, hay un rechazo a lo viejo, ¿sí? A lo vetusto, a lo anterior. Ahora se abraza lo que viene, el futuro, ¿sí? La ciudad, el modernismo, ya
Y claro, pues no quieren volver a vivir las guerras, quieren, eso es que se siente, es una sociedad que de alguna forma, durante algunos años, antes de entrar, digamos, ya de lleno en la Guerra Fría, Corea, Vietnam y todas estas cosas, pues se sentía como una especie de renacimiento, ¿no? O por lo menos eso retrata su cine, eso retrata su literatura, una especie de volver a comenzar, claro, un volver a comenzar duro, con pesares, porque la posguerra pues deja cicatrices, ¿no? Aunque Estados Unidos pues dentro de los protagonistas de la guerra pues fue el mejor librado. Y ellos mismos se encargan mucho de presumir que lo fueron, ¿sí? Entonces, pues es ese espíritu, es ese espíritu estadounidense de ciudad, de modernidad, de actualidad, de futuro. Sí, es que Estados Unidos nunca fue bombardeado. Nunca ha sido un país que ha sido bombardeado, jamás. Y durante la guerra, los artistas emigraron a Estados Unidos. Y mucha gente, no solo artistas, pues también emigraron hacia Estados Unidos. Nueva York lo recibió con los brazos abiertos y efectivamente va a ser el nuevo centro muy cosmopolita que va a caracterizar las sociedades, las grandes ciudades europeas de finales del siglo XX e inicios del XXI. Pero ya esto es un fenómeno neoyorquino de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí van a confluir pues una gran cantidad de personas con todo, todos con sus idiomas, todos con sus costumbres, y eso le va a dar una variedad cultural importante a la ciudad. Pero todo el que llega viene con el punto que Javier decía, viene con su cultura popular al hombro. Y aquí no va a haber una alta cultura que supedite a una cultura popular. Y esa es la gran conversión de la cultura estadounidense que en Nueva York elevará a categoría internacional, dándole importancia cardinal a lo popular por encima de lo que era considerado culto, que era el arte de la aristocracia tradicional europea. Y lo vamos a ver a lo largo de la película, los personajes un poco lo van a refrendar, ninguno son personajes que fueron adinerados, sino son personajes que se han hecho a golpe de esfuerzo propio. Estamos aquí en presencia de una generación de hierro, no una generación de cristal. Es una generación que no se amilana, que no se deprime, sino que reflexiona y todo el tiempo está pensando en el progreso. Todo el tiempo está pensando en modernizarse y transformarse para poder avanzar en la vida. Y lo vamos a ver como miremos la historia de Francine, por ejemplo. Francine cantaba con una orquesta que ya había tenido, que prácticamente, como estamos a finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes que tenemos aquí. Yo calculé mal ahorita. Dije 64, 65, no, 52, 53. 54-55. Sí, hice un mal cálculo. Sí, yo soy muy bueno en matemáticas. Esto. Piensen que estamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, pura quiebra. ¿Quién va a los cabarets? ¿Quién va a los clubes a bailar? Pues muy poca gente tenía la posibilidad económica de hacerlo, pero estaba en crisis y empieza haciendo giras y cantando en teatros pequeños. Y luego entonces, cuando vuelve a Nueva York, entra en la industria disquera, que es el futuro de la música. Y luego entra en el cine musical, que va a ser música para ver, que es el futuro de la música disquera, que vende el disco, pero te lo deja ver primero en una película o te lo deja ver paralelo, o la película sirve de lanzamiento para la canción tema del filme. Y así funcionó también sobre todo en la década de los 50 y 60, piensen en Elvis Presley, que hacía las películas musicales con los temas de las canciones que estaban en el próximo disco. Salía la película y después salía el disco y ya
era un éxito, tanto el uno como el otro. Para eso servirá después el videoclip. Pero el cine primero tuvo esta función porque nos dejó ver a los cantantes. ¿Quién podía ir a ver a Elvis Presley? No solo porque no tuvieras dinero, sino quién entraba cuando, cuando él daba un concierto. Entonces el cine nos los democratizó. Claro, esto me hace pensar, perdón, profe, lo interrumpo. No sé si estoy diciendo una brutalidad, pero es que creo que lo mismo que funcionó con el ciclo de oro mexicano, ¿cómo se llama? El cine de oro mexicano, sí. Cine. Negrete, Pedro Infante, todos. Fíjense que el cine musical es está en la base popular de la cultura latina. Piensen solamente, ¿quién hizo cantar al mundo en español? Carlos Gardel. ¿Dónde hacía las películas? En Nueva York. Y Carlos Gardel tiene películas que tienen el título de la canción y narran la historia de la canción. El Día que me quieras, por ejemplo, Adiós Muchachos, que son películas que están inspiradas en la letra de la canción, que es la canción tema, que es el centro del disco que está circulando. Después, el videoclip ocupará ese espacio y el musical entonces servirá para otras cosas, pero sigue siendo muy interesante ver cómo en las películas musicales que tienen una historia y que más o menos como esta, las que tratan sobre temas de cantantes, etcétera, tienen una canción a la que le quitan la mayor cantidad de elementos visuales, concentran la visualidad en el cantante o la cantante o el grupo, porque es la canción que quieren que sea lanzada desde la película. Y uno encuentra eso cuando revisa el cine musical contemporáneo. Y ya lo vemos aquí, en esta historia. A lo mejor la película no refrenda o no resume el drama, pero es la película que los productores pensaron que podía ser la canción líder para lanzar, que estará en el disco que el artista sacará próximamente o que está sacando paralelamente. Hay un tema que, pues no sé, pues es impresión mía, pero parece que ahora, sobre todo con películas animadas, cogen una, no sé, como que hacen una película y arman una película de la nada con cualquier tema, pero solo por meter la música que está pegando en este momento. No sé si es impresión mía, pero he visto varios ejemplos, pues la película Trolls, por ejemplo, que pues vieron con una canción de Justin Timberlake que estaba pegando, entonces crean una película y solo por meter como esa música y hacen que pegue y la repiten solo para llevarse, como no sé, aprovechar el goodwill de esos grandes éxitos del momento para montarse sobre ellas y para que les funcione la película. Sí, pero pues ahí sí me corcha. Yo no soy mucho de esas películas. Pero lo que decía el profe Nerdo es importante. O sea, la evolución industrial del género pues llega hasta ese punto. Es decir, nosotros no sabríamos cómo luce Elvis Presley. No habrían imitadores alrededor de todo el mundo si no fuera por esa simbiosis entre el cine y la industria musical, ¿no? Que después ya Hollywood pues explotó hasta su última consecuencia y ya pues hasta estos puntos que son como ya que uno se da cuenta que son solamente experimentos comerciales, que ya digamos la pretensión artística está en un plano que sí, ya bajo en 6 pies bajo tierra hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, para hablar más de la música y no tanto de la industria sino del estilo musical, cambio un poquito de tema y es que es de los géneros que se tocan en esta película, pues que claramente el jazz es el predominante con sus subgéneros y sin embargo yo quiero
enfatizarme mucho en los Crooner, que también habla, pues que también es muy especial para la cultura de Estados Unidos y para lo que significa ser un Crooner. Un Crooner es un tipo de cantante que, digamos, como Frank Sinatra, o, bueno, el profe Nerdo ayer nombró como 10 enseguidilla cuando estábamos preparando los temas. Ahorita nos refresca la memoria, como Doris Ley y bueno, tantas otras, ¿no? Y pues Liza Minnelli lo es, y se caracteriza un poco por las dinámicas es la intensidad, o sea, como cuando uno grita y cuando uno susurra, y sobre todo por las dinámicas, digamos, bajas, o sea, es una música que está más bien hablada, que está más bien susurrada. ¿Y pero por qué surge esta música de esta manera? Es porque aparece o se explota más bien un objeto que antes era muy extraño o que antes no existía, y es el micrófono. Entonces, cuando la música empieza a ser microfoneada, amplificada, pues los cantantes se dan cuenta que ya no tienen que proyectar su voz como en la ópera, ¿sí? Como en un canto lírico súper potente, sino que ahora pueden tener muchos más matices, y empiezan a explorar lo que no se había explorado antes, que era, pues, digamos, los rangos bajos de dinámicas, no de alturas, no de notas, ¿no? Sino de dinámicas. Y eso es lo que caracteriza a la música crooner. ¿Cómo? ¿Alguien quería hablar? Bueno, entonces, no. Hasta tal punto que, por ejemplo, el mismo Frank Sinatra, que a futuro versionaría la New York, New York, la canción de esta película, ¿no? Como ya hemos dicho, decía que su instrumento no era la voz, decía que su instrumento era el micrófono, porque era un tipo que sabía, digamos, para qué servía acercarse y alejarse del micrófono, mover la cabeza con respecto a un eje, mover el micrófono, o sea, era un tipo que tenía muy... mucha conciencia del instrumento como externo, y que sin duda alguna no hubiese sido lo mismo sin la existencia de esta tecnología. Es decir, oírlo cantar sin un micrófono, pues podría haber sido una experiencia maravillosa, porque pues el tipo tiene una excelente voz. Y sin embargo, lo que realmente él se consideraba un maestro era explotando el aparato. Sí, y aquí en realidad vamos a ver todo este universo de dinámicas en función dramática. Por ejemplo, cuando canta por primera vez cuando canta por primera vez Liza Minnelli, canta sotto voce de una manera hermosa, tranquila, aterciopelada, que es esa primera canción donde Jimmy se sorprende de que ella haya cantado y que además cante tan bien. Y entonces él la sigue mientras ella canta. Esa es la canción que es lo que es para mí una de las más importantes, que es esa canción que los une. Y la canción que la muestra ella ya como la gran cantante que va a ser, es cuando ella cambia de dinámica a medianía de la canción. Y entonces, porque la canción comienza también a media voz y luego salta a voz en cuello a cantar con esa potencia que va a mostrarle a los productores que habían ido a ver la orquesta que se decidan promocionarlos, pero no a partir de los instrumentos musicales, sino a partir del instrumento vocal que tiene, ¿cómo se llama? Francine. Y a partir de ahí, pues entonces ya Francine pues puede modular
Pues muy bien, y colocarle el elemento dramático a la interpretación de las canciones. Y uno la ve manejar muy bien el micrófono de frente, de lado, cerca, lejos, para lograr efectos en la actuación y efectos sonoros en las canciones que va a interpretar. En ese sentido, pues yo decía, hay una canción que los une, que es una canción de amor y que es una canción que ya dramatúrgicamente está muy bien ubicada, porque es una canción que va a marcar la posición del personaje de Francine. Si bien hay un personaje más contenido, que es el de Jimmy, el personaje de Francine es un personaje emocionalmente desbordado, pero a través de las canciones que ella canta. Y esa canción dice simplemente: sé que soy una reina, tú eres mi rey. Miren el texto. Aún comprendo que en el fondo soy una niña y tú eres un hombre. Trabajaría como una esclava toda la vida si pudiera llegar rápido a casa y tenerte a ti. ¿Viendo qué va a ser? Cuando aparece entonces la otra canción que, en la que se muestra otro espíritu, que es el momento en el que ella deja de cantar trémulamente para escuchar todo el torrente de la voz, la canción lo que dice es que el príncipe azul es su dueño, el hombre para mí. Y aunque me doy cuenta que tú, como tú, que un sueño casi nunca se vuelve realidad. Aunque me doy cuenta, como tú, que un sueño casi nunca se vuelve realidad. Porque está hablando del sueño de ella como mujer que está esperando al príncipe azul. Y después dice, para mí está claro que él aparecerá. Algún día llegará el hombre que amo y será grande y fuerte el hombre que amo. Y cuando venga hacia mí, haré lo posible para que se quede. Y lo que va a ocurrir después es ese. En el primer, la primera canción, esta parte pues termina con la boda de ellos. Y luego, automáticamente después de la boda de ellos, que es cuando ella ya lo está unida a él, viene esta canción. Canta automáticamente. La otra escena después de la boda es esta canción. Y todo esto va a perdurar hasta que vuelve a aparecer en otra canción el tema del príncipe azul. Pero ya no un príncipe azul desde la perspectiva en la que lo estoy esperando y sueño con él. Sino hay un príncipe azul, pero el mundo gira y se transforma. Y la canción de, que es la canción del Around, sí. Bueno, la canción de Gira, Gira es la canción que marca el cambio de pensamiento de la cantante. Y New York, New York une, porque toda la historia es una historia neoyorquina. Y esta historia neoyorquina de este Nueva York nocturno, de este Nueva York, de las personas que no producen absolutamente nada, que solamente ayudan a las personas a, como decíamos ayer, ayudan a las personas a salir del universo de lo cotidiano, que no los asfixie la ausencia, el cinismo de la cotidianidad, que no los vaya a destruir, pero que no producen nada importante para la supervivencia física. No producen alimentos, no producen ropa, no producen objetos para que la gente conviva con ellos, sino que tienen esta función extraordinaria de ayudarnos a sobrevivir el día a día. Pero eso tiene siempre a los artistas en una cuerda floja. Porque lo primero que se pierde cuando hay momentos de crisis es efectivamente, lo primero que se elimina es ese interés por lo que aparentemente es superfluo. Lo que aparentemente no contribuye a la supervivencia como, espe- como,
como especie, no a la supervivencia como ser humano, sino como, sí, como animal que somos, ¿no? Y efectivamente es este mundo de la nocturnidad. En este mundo que es pura poesía y que hay que saberlo dibujar muy bien para poder contribuir a la formación de valores en las personas. Entonces, en ese mundo de crisis, por eso ellos estaban en crisis al inicio y por eso el tema final de New York, pues comienza por el mundo de abajo, los zapatos raídos y el mundo de ilusiones que se abren a partir de ahí. Yo quería compartir pues precisamente esa escena casi que final de la película con la interpretación de New York. Déjame acotar algo ahí. Esta escena, esta canción ella la canta en el momento en el que en la radio la melodía... ¿Escucha el audio, sí o no? No, todavía. Señor. La canción, la melodía New York, estaba en el número uno de las listas de la radio en la ciudad. Y cuando él viene a su concierto y ella lo descubre en el público, entonces le canta la canción. Y es lo que decía Javier, ella le demuestra que efectivamente la canción de él es válida, pero la que ella canta también lo es. ¿Se oye o no? No, se oye muy bien. Creo que ya. And step around the heart of it, New York, New York. I want to wake up a city that doesn't sleep. By the hills, a little town blues. Ahí llegó la... Está un poco pesada el tema de la... Sí. Sí, verdad que es, pues digamos que para mí fue un real descubrimiento saber que esta canción, obviamente que es una de las más representativas, pues pues finalmente digamos que Estados Unidos era cultura estadounidense, había salido a partir de la película y no que de pronto hubieran utilizado la película pues para pues utilizar la canción en la película, lo que fue totalmente compuesta para tanto para la película como para Liza Minnelli, y pues obviamente es uno de los símbolos ya de Nueva York, ya incluso ya institucionalizados como símbolo tal cual de Nueva York, tanto la versión de Liza Minnelli como la cantada por Frank Sinatra, ¿no? Ahí pues pueden buscar perfectamente en YouTube
pues las diferentes diferentes versiones pues que hay de esta canción. Este clip que les pasamos, que les alcanzamos a pasar, es directamente de Que la película. intentamos pasar. Que intentamos pasar, sí. Es directamente de la película, que pues viene a ser, digamos, que la primera interpretación de esta canción. Y ya obviamente las diferentes versiones que le hizo Frank Sinatra, y pues igual en las diferentes conciertos que hace, o así hasta hace algunos años Liza Minnelli, ella también le sigue interpretando esta canción. Sí. Hay Entonces, otro elemento, un elemento curioso, que es, que se me olvidó decirlo cuando estaba hablando de Robert De Niro. Decir, el método de actuación de Robert De Niro lo llevó a aprender a tocar el saxofón para poder hacer esta película. Él está tocando verdaderamente las melodías, aunque está do siendo doblado, por supuesto. Nunca sabremos si lo tocaba bien o no, pero él está tocando las melodías de verdad mientras está haciendo la filmación. Y eso nos da la medida, y hay otros muy buenos actores que utilizan este método para la construcción de su personaje, tal como lo tenía pensado Stanislavski, de adentro hacia afuera. Las habilidades de los personajes las deben poseer los actores. Sí, porque a veces uno se encuentra unos personajes que fuman y tú te das cuenta que el actor no sabe agarrar el cigarrillo. Quiere decir que el actor no fuma. Pero tú te das cuenta que no fuma. Miren una cosa tan simple como esa. Eso no le pasa al Pacino, eso no le pasa a Robert De Niro, a Dustin Hoffman. Es decir, cuando uno menciona los grandes actores y busca detrás, pues todos nacieron de la importantísima escuela de Actor Studios, que es una de los pilares de la actuación en los Estados Unidos. Y pues se me olvidaba ese detallito de Robert De Niro aprendiendo a tocar saxo sí, para que hacer la película. es muy evidente en muchos musicales o cuando tienen ese tipo de personajes que utilizan, o sea, se nota leguas que no saben cómo coger, pues empezando por un cigarrillo, como dice el profesor Nerdo, o una guitarra, o cuando están haciendo ahí, pues no tienen nada de coherencia lo que están intentando hacer, pues por lo menos, o sea, es un pequeño detalle de coquetería y de profesionalismo que sepan cómo, por lo menos, cómo coger el instrumento, ¿no? ¿A cuántos actores no hemos y actrices no hemos visto tocar piano de espaldas y tú sientes que está sonando todas las teclas y ellos tienen las manos aquí? Y tú dices, imposible que estén tocando allá con las manos aquí. Esto efectivamente, efectivamente, parece algo, no sé, tonto de mirar, pero eso le da credibilidad. El hecho de que tú te hayas esforzado, aunque sea por saberte los cuatro acordes en los que te están filmando, aunque sea haciendo el ejercicio, pues contribuye a darle credibilidad al Claro, personaje y a ti claro. como actor, por supuesto. ¿Cuántos actores no han tenido que aprender aún teniéndole miedo a montar caballos o a manejar perros en películas en las que le ha tocado hacer los personajes y les han tenido que aprender han tenido que lograr esas habilidades? Y eso tiene que ver con un proceso de formación y un código de actuación particular. No demeritemos el otro, porque el otro también es muy importante, pero este es muy, muy, muy cinematográfico. Y se inició efectivamente para lo que luego se llamaría los teatros de ensayo, que son teatros de público muy cercano al espectador, al actor, porque son teatros pequeñitos. Y hay muchas salas, bueno, hubo muchas salas de teatro pequeñas, que a las que se le llamaba de ensayo, efectivamente, y tú tenías, casi estabas
encima del actor. Por lo tanto, cualquier elemento, cualquier movimiento o cualquier expresión mínima, tú como espectador la podías ver y el actor no tenía que hacerla grandilocuente para llegar al fondo de un teatro, porque en realidad lo que te separaba del público más lejano a ti, pues son 10 metros. Entonces, para este tipo de salas de teatro, pues funciona muy bien este método de actuación. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, profe Nerdo. Muchas gracias, Javier, por las intervenciones, por todo el conocimiento pues, que nos compartieron. Muchas gracias a los asistentes y a los comentarios que nos hicieron. Están pues cordialmente invitados a la siguiente película del ciclo de cine Agosto Sonante. El musical, el clásico estadounidense Dirty Dancing, es de 1987, creo que uno de los musicales más importantes otro de los más importantes de la historia del cine, está enmarcada en los años 60. Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado. Por su parte, Baby Huzman es una aburrida e inocente adolescente de 17 años. En un verano se conocen en el balneario donde él trabaja. Aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, cuando la música suena y bailan al ritmo de Dirty Dancing, las diferencias que los separan desaparecen. Entonces, esta es una gran película también, un súper clásico también de Hollywood, digamos, yo creo que ya de la cultura occidental. Pues de los un referente en cuanto a los musicales. Entonces, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Muchas gracias por la noche y también Javier, muy buenas noches. Nos veremos entonces dentro de 8 días. Un gusto estar otra vez con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.